Bueno, acá estamos con Sole, contentas, porque hoy fue el sorteo de la ubicación de su vivienda, del inicio de una vida un poco mejor para todos tus vecinos. Yo por mi parte estoy contenta porque, bueno, algo que tanto queríamos, algo que queríamos para nuestra comunidad, nuestra colonia, y vecinos nuevos, vamos a tener vecinos nuevos, chicos nuevos en la escuela, que algo tan lindo, y bueno, contentos por todo esto que pasó hoy, y fue algo inolvidable. Creo que es el inicio de algo que costó mucho, pero que bueno, que hubo respuestas a los pedidos nuestros. O sea, tuvimos alguien que nos escuchó, y le agradecemos a nuestro gobernador, nuestra presidenta, infinitamente. La dignidad de estas familias es algo que no sabemos cómo vamos a devolver esto, y gracias. Ay, no. Contenta, terminamos de caer, después, bueno, ahora falta pegar la llave nomás, así que venir a vivir acá una nueva vida, para todos, para los nenes, para nosotros, y seguir adelante, y agradecerle mucho cariño, porque gracias a ella... Y al pato. Y al pato. Gracias a ella, vamos a tener una casa digna, más para nuestros hijos, y... No. Y yo creo que lo más importante que tenemos que aprender es agradecer a nuestros gobernantes, a todos los que hicieron posible esto. Acá hay mucho trabajo, yo los he visto venir a toda hora, venir a trabajar. Mucha gente que apoyó, que aportó y que dejó horas de su tiempo en esto. Hoy en día que vivimos en un día a día tan todo rápido, bueno, agradecerles que en esta partecita de la Argentina haya gente que va a vivir mejor gracias a estos políticos. Le agradecemos de corazón. ¿Qué más decir? Gracias, infinitamente gracias. No sé cómo pagarle con todo esto, pero bueno. Ya pagando, no hay forma de pagar. Porque nosotros lo único que vamos a dejar acá es nuestro trabajo y trabajar y para que esta Argentina sea mejor. Nosotros tenemos que, de a poquito, de esta pequeña aldea que se está formando, en el futuro, cuando seamos grandes, nos vamos a acordar que fuimos parte de que esto se inicia. Y bueno, esta es la Argentina que todos queremos. Esto es lo que queremos que se vea, que se sepa, que hay gente que trabaja, que hay gente, vecinos que trabajamos para que esto sea posible. Gracias.